Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un maravilloso día. El día de hoy les tengo una gran transformación de mi patio. Espero que este video les guste y les dé motivación para ustedes también arreglar y poner su patio bonito a su gusto. Y vamos a empezar. Bueno, pues, y como ustedes están viendo, este patio definitivamente necesitaba muchísimo amor. Estaba demasiado sucio. Aquí ustedes están viendo toda la tierra que había. Estamos ahorita en tiempo de monzones aquí en Arizona, así es que ha habido demasiado aire. Aparte de que sí he dejado ir este patio porque hace muchísima calor ahorita y usualmente no salimos para afuera todo el tiempo, así es que más que nada por eso lo dejé ir, pero no, ya era hora de volverlo a hacerlo muy bonito, hacerlo otra vez para poder nosotros salir y sentirnos que estamos en casa, que estamos a gusto, que está limpia nuestra casa, aunque sea afuera, que haga tierra, pero que estuviera limpia. Ustedes ya llevan bastante tiempo siguiéndome aquí en mi canal. Ustedes saben que tenemos casi 3 años viviendo en esta casa. Este cuartito era una de las cosas que decidimos quitar porque ustedes ya van a mirar por qué lo quitamos, porque ya estaba demasiado viejo, mojoso y algo así. Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, aquí está toda esta madera que ya está demasiada gastada y está demasiada mojada, así es que decidimos quitarlo. Todas esas cosas que estaban aquí, ya sea fueron donaciones o fueron otras cosas que guardamos en otro cuartito que está también aquí atrás, así es que este cuartito no lo necesitábamos. Aquí tenía un plan de poner ya sea unos gabinetes para poder poner también cosas abajo, pero al menos cerrarlos y que no se estuvieran viendo, y usarlos como una mesita para después poner una mesa que ya les voy a estar a ustedes enseñando, de madera. Bueno, y pues aquí voy a empezar a limpiar todas las ventanas, a limpiar todo el polvo con la escoba, y ahorita van a salir mis perras, que usualmente cuando quiero que se salgan no se salen y cuando quiero que se metan no se metan, así es que las estuve metiendo para adentro para a la hora de mojar no me mojaran adentro y afuera. Aquí en el piso ahorita que acabo de barrer voy a empezar a ponerle el jabón multiusos de la marca Gain, más que nada porque huele bien bien bonito, yo se los recomiendo, está muy bonito el olor, así es que voy a estar haciendo esto para que pueda hacer espuma ahorita que le eche la agua y empezar a refregar los pisos con la escoba. Y les tengo que contar que mi escoba, ustedes van a estar viendo ahorita que la verdad que está en sus últimos momentos mi escoba. Si ustedes me siguen en Instagram, no sé si ustedes miraron una historia que puse que maté una cucaracha y la escoba se me quebró. El palo de escoba se me quebró. Así es que no he tenido tiempo de ir a comprar otra escoba y tuve que hacer este video. No quería esperar, así es que usé la escoba como pude. Y ustedes ahorita van a estar viendo que estoy batallando. Así es que lo estuve haciendo despacito para que no me quedara nada más con la escoba y sin el palo. Bueno, y cambiando de tema, les quiero compartir que si ustedes todavía no han ido a la aplicación de OfferUp, se lo recomiendo. Ustedes tienen que estar viendo. Yo he escuchado muchas historias que en el Facebook Marketplace hay bastantes cosas a veces gratis, hay a veces cosas bien baratas, pero yo no tengo Facebook, así es que pues por lo general yo uso el OfferUp. Es una aplicación que tiene bastantes cosas, cosas usadas, a veces cosas nuevas, ya sea ropa, ya sea muebles, camas, juguetes y todo lo que ustedes piensen que hay, ahí lo encuentran. Pero bueno, como les contaba, encontré una mesa de madera hace unos meses atrás gratis. La verdad que no pude haberla dejado ir porque aunque ahorita ustedes van a estar viendo que la mesa no está perfecta, cuando la agarré estaba perfecta, la madera de arriba estaba perfecta, pero con el tiempo que ha estado lloviendo, que le ha caído sol, la verdad que la madera de arriba se ha estado descomponiendo un poquito, pero la verdad que eso no me importa. Mientras tengamos una mesa para comer, es lo más importante para nosotros. Mientras tengamos esa mesa para estar comiendo con nuestra familia, haciendo una carnita asada atrás, lo que sea, no me importa. Pero bueno, como les contaba, esa mesa la encontré gratis en el OfferUp y la verdad que me encantó. Porque me gusta, ustedes van a estar mirando al final del video cómo tengo decorado. A mí me gusta la madera cruda y con muchas plantas afuera. Creo que las plantas más que nada le dan vida
adentro de la casa y le dan vida afuera de la casa. Así es que esos son mis gustos en lo personal. Bueno, este patio de aquí también al igual lo estuvimos agarrando en Target. El año pasado estuvo en especial, creo que lo agarramos como a 75% de descuento, así es que fue una de las compras mejores hechas en nuestra vida, porque aparte de estar muy bonito, está súper cómodo. Aquí ahorita estoy pensando, porque compré un tapete que viene siendo de plástico, creo que es de plástico hecho de popote. Más que nada lo agarré porque me gustaría y me encantaría tener un tapete de verdad aquí en este área del patio, pero desafortunadamente no podemos porque mis perritas les gusta hacerse pipí, así es que se imaginan cómo iba a estar ese tapete, todo oloroso, todo lleno de pipis, así es que decidimos comprar estos tapetes de aquí. Estos tapetes los agarré en el Hobby Lobby, estaban en 75% de descuento, así es que creo que por un tapete estuvo pagando como $7 o $8, así es que estaba tratando de fijarme cómo era lo que lo quería, el diseño, ya sea las líneas hacia paradas o del otro lado, ustedes me entienden. Pero en realidad no supe exactamente cómo lo quería, así es que esto es lo que estoy haciendo y voy a dejarlo aquí un ratito a reposar para mirar si es que lo quiero de esta manera o de la otra manera mientras estoy haciendo otras cosas. Pues sí, esta es la mesa que yo les comentaba desde hace rato que nos salió gratis en OfferUp. Y les quiero decir que todas estas cosas que tenemos en nuestro patio no son cosas que hemos comprado así de rápido. Son cosas que hemos comprado con el tiempo desde que nos empezamos a mover aquí en la casa. De poquito en poquito, esta mesa fue lo primero que encontramos para el patio. Después fue el otro set del patio. Después fueron estas sillas, después fueron estos gabinetes, así es que de poquito a poquito hemos comprado cosas para nuestro patio, porque más que nada yo sé que es muy difícil comprar todas las cosas al mismo tiempo, la verdad que también al igual nosotros no teníamos el dinero, así es que de poquito a poquito hemos estado haciendo nuestro patio, el patio de nuestros sueños, al igual otra vez estas sillas originalmente están bien caras en Target. Yo no me animaba, la verdad, a pagar estas sillas. Al igual, las encontré en el OfferUp por, la verdad, que se puede decir a 90% de descuento. Y me encantaron porque son, nuestra casa es color gris. Así es que estas sillas también son gris. Y creo que el color y todo fue perfecto para nuestro patio. Y una noche anterior estuve lavando todas las cosas del patio, ya sea todos los cojines y los cubrecojines del patio, para solamente que subiera un poco más fácil en este día, para no hacerme esperar más que nada, para que no se me fuera toda la tarde para poder grabar este video. Así es que esto es solamente lo que estoy haciendo aquí para poder tenerlo listo para ya pronto empezar a decorar. Todas estas decoraciones que voy a estar usando aquí en mi patio son cosas que ya tenía al igual, no estuve gastando nada en estas decoraciones. Todos estos jarrones, todos estos planteros, estas plantas artificiales son las que compré el año pasado en Target. Por lo general en Target y en cualquier otra tienda, cuando se va acabando la calor empiezan a estar en especial, así es que estas son las que voy a estar usando aquí. Una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho alrededor de mi casa es ir alrededor de mi casa y mirar las cosas que no uso, las pongo en otro lugar, en otra área de mi casa para traerles vida. Alguna otra cosa de las que también me gusta hacer es pintar los jarrones, pintar los planteros para que se miren diferentes. Y al igual así no gastas tanto dinero y te ahorras dinero y se mira diferente en tu casa. Este es un pequeño DIY que estuvimos haciendo estos cortineros aquí, al igual para no gastar bastante dinero. Esta fue idea de Mario, así es que fue una excelente idea, Mario, muchísimas gracias. Estuvimos cortando, bueno, él cortó un pedazo de pipa, la estuvimos pintando del mismo color de la casa para al colgarla que no se mirara diferente el color. Después compramos unos taponcitos, los tapó en cada lado para que al igual
cuando le pusiéramos, compramos unos correas de cuero. Y más bien ya las teníamos al igual. Ustedes, yo sé que andan de pensar, ya tenía todo, pero en serio, la verdad que sí, ya las tenía. Las habíamos comprado originalmente para unas cosas que quería hacer, pero no las estuve usando, así es que así se miran aquí. Y solamente estuvimos poniendo, estuvimos pasando el tubo por el medio para que se pudieran colgar. Les quiero demostrar todo este patio como se miraba antes, al igual esta casa era como se miraba antes, y con el tiempo la hemos arreglado de poquito en poquito, y ahora les quiero enseñar el después. Llegamos hasta el final de este video. Espero y este video les haya gustado. Espero que el resultado les haya encantado tanto como a nosotros nos encantó. Amamos nuestro nuevo patio. Estamos súper contentos con el resultado. La verdad que ahora sí nos dan bastante ganas de salir, de hacer de comer acá afuera, de disfrutar de nuestro patio, para que los niños estén jugando en sus columpios, para que jueguen aquí en este tapete, para que comamos en el futuro muchísimas cenas aquí en este patio. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. La verdad que sin ustedes no pudiera hacer estos videos. La verdad que gracias de todo corazón, y nos miramos hasta la próxima semana. Bye.